es el cumpleaños de Verde y estamos preparando una fiesta en la playa. ¡Te tengo! Estos son globos de helio, así que se elevan. ¡Ah! Todo está listo. Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde. ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzcas sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde! Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita. ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, oh! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! Y aquí viene el resto de los invitados. Me alegra mucho que vinieran. Fuiste muy bueno al compartir, Verde. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! No me siento muy bien. ¡Ay, amigos! Hoy es el servicio de Carrie el autobús. ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? Estoy bien. Ya me siento mejor. ¿No? Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! Hola, ¿cómo están todos? Gecko los saluda. Es un hermoso día soleado. Así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah, miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡No te
preocupes, Barry. Pronto te sacaremos de ahí. ¿Azul? Te haremos una revisión. ¡Qué extraño! El motor no arranca. ¡Ah! Carrie vino a animar a Barry. ¡Qué encantador! ¿Oh? Sabía que estaba pasando algo sospechoso. Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry. Es por eso que su motor no arrancaba. Es muy agradable que tus amigos te visiten. Te ayuda a mejorar más rápido. El pez está a salvo y en casa ahora. Sus amigos debieron preocuparse por él. Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! Hoy atenderemos a Fiona el camión. ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! Hola, señor Comadreja. Soy Gecko. ¡Ah! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! Mi nombre es Gecko. Ok, Floela. No tardaré mucho. No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio. ¡Oh! Tal vez presionándolos todos. ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona. Te revisaremos. Este es el problema. El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite. Arreglamos el problema correctamente. Ahora Fiona está libre de burbujas. Estoy seguro de que presioné el botón correcto. ¡Ups! Nos veremos pronto en el taller de Gecko. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! El piso está muy sucio. Limpiaremos el lavado de autos. ¡Miren! Ahí viene bebé camión. ¡La lavaremos! ¡Hola, bebé camión! Déjame adivinar por qué estás aquí hoy. ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! Eso no está bien. Todavía estás sucia. ¡Por supuesto! No le hemos puesto un poco de jabón. No puedes quedar totalmente limpia sin jabón. Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo. ¿No? ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es!
Bebé camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen. ¡Bien! El lavado funciona. Y bebé camión está limpia y brillante. Les envío un abrazo de Gecko. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado. Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. Los neumáticos fueron intercambiados. Está bien. Todos cometemos errores. Hay que poner los neumáticos en su lugar. Ay, no te preocupes, Max. Pronto estará todo en orden. ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. Ah, bien hecho, bebé camión. Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño. ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? Azul, rápido, oprime el botón rojo. ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós!
¡Halloween! No tengan miedo, mecánicos. Solo soy yo, Gecko. ¿Ah? ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¿Ah? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiuf! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ay, no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡embrujado! ¡Azul! Esperen un poco. ¡Azul! ¡Camina hacia mí! El ruido solo se oye cuando te mueves. No hay que tener miedo, temblar o llorar. La rueda de Azul hay que arreglar. Un poco de aceite le puede ayudar. Y en un 2x3, el fantasma se irá. ¡Fiu! El miedo se fue. Ahora podemos decir dulce o travesura. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko. Hoy es un día tranquilo. Hacemos la limpieza de rutina. ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? No te ves nada bien. ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! Veamos si podemos averiguar qué está mal. Tal vez tu radiador necesite agua. ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡No! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, Azul! ¡Bien hecho, Verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no!
Asustamos a la bebé camión y se fue. No te preocupes, mamá camión. La encontraremos. Rápido, mecánicos. Necesitamos encontrar a la bebé camión. Pobre bebé camión. ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? Yo también. Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar a un vehículo necesitado. ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas. Vamos a necesitar herramientas más grandes. Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. Hola a todos. Los saluda Gecko. Estamos de camino a casa. ¿Eh? Es bebé camión. ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes, lo encontraremos. ¡Vamos, mecánicos! Busca entre esas flores rojas. ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí.
Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! Vamos, Azul. Es hora de ir a dormir. Buenas noches, mecánicos. ¿Oh? ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo, pero no hay que hacer ruido. ¡Oh! 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 ¡Fiuf! ¡Eso estuvo cerca! Bobby. Buenas noches. Ay. Tal vez solo me acostaré un segundo. Fiona, el camión de bomberos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? Vamos a revisarte. No te preocupes, Fiona. Pronto estarás reparada. Iré por mi llave inglesa. ¿Qué? Vamos, mecánicos. Ayúdenme, por favor. ¿Estás bien, amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky, la camioneta de helados, vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador?
¡Con cuidado, mecánicos! Ese tanque está lleno de aire muy frío. Así es como Vicky congela su helado. ¿Oh? ¿Oh? ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡Oh! Mecánicos, ustedes me salvaron. Ahora, terminemos de reparar a Vicky. ¿Ah? ¿Ah? Gracias, Vicky. Adiós a todos. Hola a todos. Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones fuertes. Tú puedes hacerlo mejor, Eric. ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción, tu oruga! Última parte del servicio, Eric. Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora. Necesita un poco de aceite, Amarillo. Bien hecho, Eric. Tu servicio está completo. Ya estás listo para más excavaciones. ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido. Los espero para más trabajo y diversión aquí en el Taller de Gecko. ¡Bienvenidos al Taller de Gecko! Es un hermoso día soleado y Rojo va a subir al techo. Instalamos unos nuevos paneles solares. Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller. ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio! ¡Y listo para viajar, Bobby! ¿Ah? ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio!
Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby. Eso es lo que te está ensuciando, Bobby. Tu viejo y desordenado motor de gasolina. ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión en el Taller de Gecko.